poquito te queda, viejo tacaño. ¡Qué poquito! Con el mayor de mis hijos. Servirle de criada a los tres. Dame más guisado. ¿Cómo? Dígaselo, mijo. Dígale que se quiere ir a la capital. Que allá, aunque sea barriendo calles, le pagarán por su trabajo. Quería yo decirle que... pues que... me dé un peso para irme a cortar el pelo. Ay, hijo. Thank you.
Rodolfo. Mi Rodolfo. Con cuánto entusiasmo tocabas el órgano. Y todo. Mi amor. Ay, mi amor. Ah. Ponle más piloncillo. Llovió bien anoche, ¿verdad? Ajá.
corra, Gelacio. Date tu lugar. Enrique es al que más quiere de ustedes tres. No será tanto. Lo sacó de estudiar. Para que le tome apego a la tierra. Puede ser que a lo mejor le quiera dejar todo a él. ¿Y mi hermano Mateo? ¿Y tú y yo? ¿Qué? Lo bueno es que Enrique está terco con irse a la capital. Yo creo que... ahorita se le está diciendo a tu padre. Piénselo bien, padre. Estudiantes. ¡Vagos y sinvergüenzas! Usted ha labrado la tierra, como yo y sus hermanos, que estudian los reyes. Si hay que entrarle duro a la labor. En una semana tiene que estar sembrado todo. ¡Canija vida! Mira, las tiras de Don Lacho ya empezaron. Ellos sí que le tupen macizo. Y la Piedad y el Gelacio, ¿para quién trabajan? Sin hijos tienen. Han de estar secos. Seca ella, porque lo que es Gelacio. ¿Y ahora, pues, qué falta de respeto es esta? ¡Hurra, bueyes! ¡Jala! 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 ¡Arre! ¡Jala! ¡Arre! ¡Jala! ¡Oh! ¡Jala! 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 ¡Arre! ¡Arre! ¡Jala! ¡Déjenme ir! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Ayuden con la yunta! ¡No haga eso, padre! ¡Mire que se ve herniar! Ya no está para esos esfuerzos. ¡Se va a herniar! ¡Páguenle! ¡Los cinco! ¡Venga! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay! No, me muevo. ¡Voy por el doctor! ¡No! ¡No! Doctor, no. Que es muy carero. ¡Llamen a la huesera! Hasta para morirse se salió con la suya el condenado viejo. ¿De qué hablas? Míralo, tendido en el surco, no más falta que le echen la tierra encima. Ahí está Don Lacho. A ver ahora, ¿para qué le sirve su dinero? Pero eso sí, nunca abrió la mano para ayudar a nadie. Habrá que avisarle a mi hermano Mateo. Va a querer traer a Mariana, y Don Lacho no la puede ver. Deja que la traiga. A lo mejor me ha hecho el testamento. Ya lo hizo. Lo guarda en el arcón, yo lo he visto. Pero nomás por fuera. Seas mañoso, Lacho. Ya sé que me estás oyendo. Lacho,
¿Te quieres confesar? Crea que me voy a morir. Te vas a morir aunque no quieras. Así que te confiesas, ¿sí o no? Ay, caray, padrecito. ¿Qué modo de tratar a un moribundo? Es que me llamaron con tanta urgencia que yo creí que... No se hagan señas, que ya los veo. Y aunque les pese, no me voy a morir de esto. No me voy a morir. Hablamos esta tarde en mi casa, con la puerta bien cerrada. Está bien, hijo. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Mal. Ha sido el corazón, ¿verdad? Pero si él creía que era hernia... ¿Cómo se siente, padre? Ay, ahora sí creo que me muero. Me ha dicho padre. ¡Váyanse! Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me acuerdo de lo que yo sentía cuando estaba con ustedes, junto a mi abuelo, el que me dejó las tierras. Me acuerdo y no quiero leerles los pensamientos. ¡Déjenme solo! Thank you.
despedirme, Lachito. ¿Cómo ya te vas a morir? Si me muero, me voy contigo. Así que, ¿para qué nos despedimos? Mecha. ¿Conmigo? Pobrecito. Vamos a estar en sitios distintos. Tú allá. Y yo aquí, porque no me voy a morir. Te vas a morir. Por eso puedes ver. Tardarás un poquito, pero de esta no sales. ¡Adúltera! ¿Cómo serás rencoroso, Lachito? Con los años te hacen eso. Cuando descubriste las cartas de mi... Bueno, me dio tanta pena. Creí que me moría. Grita. ¿Cómo te ibas a morir? Si ya estaba muerta. Eso valió. Te has de haber alegrado. Pues sí. Al fin te vi apurarte por algo que no fueran tierras o dinero. Pero también tuve miedo de que fueras a hacer malo con el hijo que solo es mío. Nunca hice diferencias. Es cierto, Lacho. A los tres os he criado lo mismo. A patadas. Ya verás. Ya verás la sorpresa de tu hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo abran el testamento? Ya sácate las escrituras de debajo de la camiseta. Con las uñas te desentierra Piedad para sacártelas. Y si no es ella, será Mariana. Esa no es nada mío. Pero es de Mateo, aunque no la hayas dejado casarse con él. ¿A poco crees que no cuenta que sea la madre de su hijo? Ay, Lacho, por Dios. Se te van a saltar los ojos antes de tiempo. Pero si estás pa' la rastre, Lacho. ¿Quiere que vaya a buscar al doctor, papá? ¿Quiere que le traigamos un especialista de la capital? Ya sé que eso cuesta dinero, pero podemos vender el agua. ¡Derrochadores! ¿Es que se creen que los centavos salen de debajo de las piedras? ¿Oyes a tu padre, Gelacio? Otra vez gargareando. Yo creo que de esta no sale. Acuéstate, tengo sueño. ¿Ya se habrá muerto tú? Enrique está con él. Ya hubiera avisado. Y no lo digas de ese modo. Que parece que te alegras. ¡Qué poca! Paciencia, ¿no? No te apures. Que cuando llegue el momento lloraré como es debido. Nos hubiéramos ido a San Miguel el Alto a cuidar las tierras de allá en vez de Mateo, sin que nadie nos mandara. Pero como tú quieres estas tierras... Porque son las mejores, y esta es la casa grande, y tú eres el hermano mayor. Ay, algunas veces sería mejor que hablaras. Ya me estoy cansando de ser siempre la que da la cara. ¿Y por qué crees que me casé contigo? Solo por eso. Bueno, y también para tener familia. Total. Así vive uno más a gusto, sin cuidados. ¡Mátate!
te sosiega. ¿Para qué me espantaste el sueño? Está bueno el café, Kira. ¿Cómo para cuándo cree usted que nos dará el susto? No debía haber pasado la noche, pero como don Lacho no se quiere morir. ¿Y qué vamos a hacer si dura mucho? Si entra en agonía, estará mal visto que vayamos al campo. Y no podremos sembrar y... Qué dolor. Que no se le pueda adelantar la hora. ¿Verdad? Con lo que está sufriendo el pobrecito. ¿Qué le llevas ahí? Un atole bien aguadito. Pues don Lacho quiere unos chilaquiles de los que has hecho esta mañana. Es que los hice con harto chile. ¿Se los puedo dar? ¿Por qué no? Siquiera que muera a gusto. Hasta la tarde. Chilaquiles. ¿Quieres sus chilaquiles ahora o se los doy después? Parece que tiene hambre. ¿Dónde está Gelacio? Salió desde temprano. Enrique se fue con él. Par de descartados. Irse al campo. Dejando a su padre las agonías de la muerte. ¿No ha dicho siempre que el campo está antes que todo? Vete de aquí. ¡Lárgate, que no te quiero ver! ¡Tú! Arréglame las amarras. Adúltera.
¿Conseguiste los peones para que nos ayuden? No. Cada quien está trabajando en lo suyo, aprovechando la lluvia. Ay, todo lo estamos descuidando por la maldita agonía de tu padre que no termina nunca. Hay que enterrarlo mañana, Gelasio. Mañana. Lleva 2 semanas aquí y no acaba de morirse. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que le hable al oído y le apure? Pues algo hay que hacer. El médico asegura que no llega la noche. Si pudiéramos enterrarlo mañana en la madrugada, terminando el sepelio nos vamos a sembrar. Y puede que todavía. Vete al telégrafo y avísale a tu hermano Mateo que venga inmediatamente. ¿Y para qué lo queremos aquí? ¿El doctor no ha dicho que tu padre no llega a la noche? Está bien. Me voy al telégrafo. Santa unción et suampísima ¿Tienes que decir a Gelasio? Sí, que las tierras y la casa de San Miguel tienen que ser para nosotros. Piedad va a querer quedarse con la tajada más grande. No te dejes, Mateo. No te dejes. Oh, ya no muelas. Pero papá todavía respira. Sí, pero después vamos a estar retocupados y no vamos a tener tiempo para nada. Pero hasta que eso no suceda... Nos está dejando en la ruina con su enfermedad. Si mañana nos sembramos, vamos a perder más todavía. ¿Tienes la llave? ¿Y si luego resulta que no tiene lo que pensamos, ¿no? Podemos mirar. Cada vez que entro a su cuarto... Siento como que me vigila. No te quedes ahí sentadote como un bulto.
Vete a buscar a los vecinos. A invitarlos. ¿A invitarlos? ¿Y qué les digo? ¿No está tu padre tendido? ¿Me diles eso? Les diré que ya tienes el caldo listo, para que se animen. Dios mío, ya no lo vas a ver vivo, Mateo. Póngalo ahí, en la sala. ¿Cómo fue? Arando. ¿Cómo que arando? Te pregunto por mi papá. Ayúdales, Mateo, luego te explico, anda. De don Lacho. ¿Y ya van a ponerlo en el cajón? Nada más que se muera. Qué lindo está tu hijo. ¿Y miras qué sanito se me está logrando? Oye, ¿entonces no se ha muerto? ¿Y dónde vas a poner el cajón mientras? En su cuarto. A ver si viéndolo se anima. ¿Quién trajo eso? Papá no ha muerto. Piedad. Esa es capaz de todo. ¿A dónde vas? A buscar al señor cura. Papá quiere hablarle. ¿Por qué trajeron esto? Es que el doctor dijo que mejor estuviéramos prevenidos. Voy a acostarlo en mi cama. Luego me ayudas a hacer el caldo para el velorio, ¿eh? Pues eso dijo. Pero si no ha muerto. Pues sí, pero eso dijo. ¡Piedad! ¡Piedad! No grites. Vas a despertar al niño. ¿De qué velorio estás hablando? ¿No vas a entrar a ver a tu padre? ¡Claro que entro! ¿Por qué demonios no voy a entrar? Entra conmigo, Mariana. No quiero que me vea el coraje que le tengo. Te sobra razón. Mira que no darle permiso a Mateo para que se case contigo. ¿Por qué será eso? Pues cuando me operaron del apéndice, la gente ya sabes cómo inventa cosas. Qué gente tan mal pensada, ¿verdad? ¿Qué piensas hacer cuando se muere el viejo? Casarme con Mateo. ¿Y después? Volver a San Miguel. A lo nuestro. Muy bien. Lo de San Miguel para ustedes y lo de aquí. Para Gelasio. Pero no todo.
buenas, Mariana. Ya avisé a los vecinos. Vendrán. ¿Qué pasa? Entra. Tu padre ha de querer decirles algo. ¿De qué? No sé, pero si te quedas ahí paradote no te vas a enterar de nada. Entra. Vuestro padre, antes de comparecer ante la presencia de Dios, quiere descargar su alma de un grave secreto. ¿Quieres que se los diga, Lacho? ¿O prefieres como te he aconsejado? Hijos míos, me duele causarles este dolor tan grande. Pero la voluntad de don Lacho es que lo sepan. Y yo no puedo negarme. Ahorita verás, vieja adúltera. Bueno, pues a los tres les consta que nunca hubo diferencias para ninguno en el cariño de su padre. Sin embargo... ¡Uno! ¿De los tres? ¡No es hijo mío! Con que eso era lo que te tenías guardado. Pero nada podrás contra él. Él es mejor que tú. Él es mejor que todos. Tengo en mi poder el testamento nuevo que anula el anterior. Y una carta en la que se descubre quién es el que no es. A ver ahora qué decencia me refriegan en la cara. Después de que la difunta también salió con su domingo 7. ¿Quién será tú? Cualquiera de los otros. Tú, por ser el del medio, eres el menos indicado. Explícalo más claro. Pudo ser que tu mamacita llegara cargada al matrimonio y entonces es Gelasio. O que le dejara un regalito a tu padre de despedida y entonces es Enrique. Pero si a Enrique es al que más quiere de los tres, Gelasio es igual de mula que mi padre. ¿Por qué me mandaría a San Miguel solo? ¿Y por qué esa terquedad en no dejarme casar? ¿Porque no querrá que yo te haga lo que tu madre le hizo a él? Pero usted, sin faltar al secreto, podría darme algún indicio, padre. Lo que te doy son las buenas noches. Pobrecito de mi papá. ¿Cómo lo supo? Por unas cartas que encontró. ¿Después de muerta mi mamá? Entonces, podemos ser cualquiera de los tres. Nada. ¿Tú quién crees que sea? Enrique. Lo sacó de estudiar. Antes pensabas que a lo mejor le quería dejar todo a él. ¿Y si fuera yo? Venía a avisarte que te han traído un regalo. De parte de los meses. ¿Un regalo? Sí. Sal a verlo. Está precioso. Para mí. Eso quisieras, ¿no?
¿Yo? ¿Por qué? Me dijeron que te la entregara. Métela en la sala. Sigue luchando, Lacho. Sigue luchando. Ahí viene doña Enedina. Vas a entrar ahí y le preguntas a tu padre quién es el que no es su hijo. Pero, ¿para qué? Porque así la herencia se reparte entre los dos que lo son. Diría que está vivo. ¿Todavía no lo arreglan? Vamos a amortajarlo. Yo les ayudo. Tengo una práctica. ¿Te acuerdas de Delfina, la de la mercería? Me quedó preciosa. Y eso que estaba muy estropeada por tanto ayuno. Pues, creo que Gelacio ya está en eso. Venga, siéntese acá. Claro, los hijos. ¿Yo? ¿Por qué? Esta es tu casa. Ánimas benditas del purgatorio, socórralo. Ay. El ataúd que lo hacía. ¿Usted, doña Enedina? Siempre la primera en acudir. Ay, no somos nadie. Pues usted sí. Y mucho. ¿Cuánto sentimos la pena de ustedes? Ya saben que los acompañamos en sus sentimientos. ¡Qué trago más amargo! Ah. ¿Y este? Hazte cargo, hermana. Es la pena. No nos vas a decir que te aflige mucho la muerte de don Lacho. Porque todos sabemos... Déjame a mí, Tula. Que después de la desgraciadez que te hizo de no dejarte casar... Pues no se crea. Como quiera que seas el abuelo de mi hijo. Esos sentimientos te honran, Marianita. Tú no eres como Piedacita. Yo creo que esa
Si hubiera podido, lo enterraba vivo. Mira, Jude, ya trajeron una corona. Nosotras también nos permitimos traer estos ramos. ¿Podríamos pasar a ponérselos al cadáver? Ha muerto. Pues Gelasio nos avisó que tenían a su padre tendido. Claro, aconsejado por Piedad. Vámonos. Buenas noches desde Dios. Mi muy sentido pésame. Que el Señor les dé resignación. Le acompañamos en su dolor. Ahora van a ver lo que es bueno. Compórtese, doña Gude, que estamos en un velorio. ¿Cuál velorio? Don Lacho sigue vivo. ¿Qué? Eso. Que sigue vivito. Y coleando. Bueno, tanto como coleando. Y yo que estuve a punto de amortajarlo. ¿Qué dice? ¿Cómo es posible? ¡Qué horror! ¿Que lo amortajaron vivo? ¿Y quieren hacernos cómplices? ¡Qué gente tan desgraciada! Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. He preparado un caldito para que no pasemos la noche en claro. Hágame favor, doña Gude. Está calientito. ¿Estás segura de haber matado el pollo, Piedacita? Porque me parece que la pechuga brinca todavía. A ver si también tose. ¡Oh, Gelasio! Tú sabes que yo he hecho todo lo posible, tú lo sabes. Se quejan de que los fui a buscar. Si no es en estos casos, ¿cuándo va uno a recurrir a los amigos? Ustedes deben comprenderlo. Han sido semanas de agonía. Hemos tenido que abandonarlo todo. El techo de la casa se nos está cayendo. Y todo se nos ha ido en médico y medicina. Vamos a perder la cosecha de este año por no poder sembrar. No es posible conseguir peones. Ya no tenemos ni forraje para las vacas. Se nos están muriendo las gallinas. No, las del caldo son fresquecitas. ¿Qué hay de malo en preparar las cosas con cierta anticipación? Los velorios son para rezarle a las almas. Y ninguna necesita más oraciones que la que va a salir del cuerpo. ¡Ay, mi desgraciado! ¡Qué desgraciado somos! Sírveles más caldo, María. Está bueno, ¿verdad? Tiene una pizquita de laurel. Y eso le da un sabor. Ojalá y no tenga una pizquita de otra cosa y mañana nos velen a nosotros. Qué bien le está ese vestido, Marianita. No hay como las mulas para hacer dinero pronto, ¿verdad, Gelasio? ¿Qué? Que el negocio de las mulas deja mucho, ¿o no? Yo nunca he tenido esos animales. Oh, qué
acabó el pollo. ¿Cómo? ¿Si eran 6 gallinas? Pues se acabó. Bueno, pues ya tuvimos el gusto de estar un ratito con ustedes, ¿verdad? No se vaya, don Acacio. Es que mañana tengo que levantarme temprano. Y yo también. Bueno, pues yo también me voy. Adiós, Marianita. Quédense un ratito más, no podemos. Marianita chula, como tú sí debes querer que se alivie don Lacho, te aconsejo que le des unas frieguitas de hierbas de Santa Marta con hinojo y cempasúchil, todo frito y colado, para que se las apliques en la espalda todas las noches. Con eso verás que se alivia. No se preocupe que le daré sus frieguitas. Por favor, no se vayan. Papá está muerto. Gelacio, corre a decirle a los vecinos que se regresen, que ya. Pero Piedad, ¿cómo crees? ¡Ve! No podemos quedarnos con una humillación así, ¿no entiendes? Nos desprestigiaríamos. Anda, ve. Y procura no dilatarte. ¿Tú crees que se animen a regresar? ¿Y por qué no? Ahora sí hay difunto que velar. Voy a traer la ropa para vestir a don Nacho. Ven, ayúdame. Vamos, Enrique. Tú sabes que tenía que pasar. Sí, Mateo. Lo sé. Solo que... ya pasó. Cuando ellas traigan la ropa, yo quiero vestir a papá. Sé cómo le gustaba ponérsela. Sí, cómo no, Enrique. Tú puedes vestirlo. Yo, don Acacio. ¿Qué quiere? Perdone. ¿Y ahora? ¿Qué ganas de moler? Solo venía a avisarles que... ahora sí va de verdad. Mi papá ya está... ya descansa, al fin. ¡Felicidades! Ahora dejen descansar también a los demás.
Mujer, no seas así. Ponle el de paño. No, todavía está bueno y le puede servir a Gelacio. Pues Mateo dice que el viejo dejó ordenado que lo enterraran vestido de charro. ¿Y los charros no se visten de blanco en el verano? ¿Y el sombrero? Está colgado junto a la puerta. Dénsela, Enrique. Él quiere vestirlo. ¿Con esta ropa lo vamos a amortajar? Sí, ¿qué tiene? No me puedo dormir, pude. ¿Se habrá muerto ya, don Lacho? Rézale un Padre Nuestro y te quedarás tranquila. No puedo. Es que saber que hay un agonizante en el pueblo y tan cerquita. Apenas si lo tratábamos. Es que tengo que confesarte algo. Don Lacho y yo... ¡Tula! Sí, Gude. Los domingos, en la misa de 8, se sentaba detrás de mí. Y cuando yo me arrodillaba, me miraba en una forma que me incendiaba toda. Es el único hombre que me ha mirado a las piernas, Gude. Y eso da una intimidad. Mañana te purgas con hierba del golpe para que se te vayan los malos pensamientos. Sí, Gude. ¡Pero es que ahora sí es cierto! ¡Vergüenza debía de darles! ¡Desgastados! Nadie me abrió la puerta. Nadie me quiso oír. Podemos velarlo entre nosotros. Yo puedo traer amigos míos. Y además, el señor cura puede ayudarnos. Es cierto. Pero si vas por el señor cura... Claro. Mejor tú vas por tus amigos y yo por el señor cura. ¿Desconfías de mí? No. Pero así nos repartimos el trabajo. Y si viene el señor cura, nos repartimos algo más, ¿verdad? Ándale, Mateo. Ve por el señor cura. Pues creo que es lo mejor. De plano. Pues, ¿qué esperas? Sal tú primero. Pues sí. Porque antes de tomar cualquier determinación, yo sí quiero saber quién es el que no tiene derecho. Pero, entonces, ¿por qué oye?
ti también te gustaría saber quién de nosotros es el que no es. ¿Para qué? De cualquier modo, el que no sea hijo de nuestro padre, lo es de nuestra madre. Ah, pues eso sí. ¿Qué? ¿Ya se te había olvidado? No, eso no. Pero de veras, ¿no te gustaría saber quién de nosotros no es? ¿Por qué le hemos de hacer a Mateo esa cochinada? ¿Entonces tú crees que Mateo? Acuérdate cómo se puso papá con él desde que se hizo novio de Mariana. ¿Ya viste que les dejó de hablar? Y luego lo mandó para San Miguel el Alto, como si no fuera hijo suyo. Y luego ya viste que los maldijo a los dos cuando se fueron juntos. ¿Por qué no quiso que se casara? Tal vez porque Mateo no tenía un hombre que darle a sus hijos. Ya se lo decía yo a Piedad. Lo maldijo y lo corrió. Sí, tienes razón. Es seguro que Mateo no es hijo de papá. Deja de pensar en eso. Voy a avisarles a mis amigos que papá ha muerto. Vine a decirte que Mateo ya fue por el señor cura. ¿Cómo por el señor cura? ¿De quién fue la idea de ir por el señor cura? ¿De todos? Bueno, más bien de Enrique. Pero fue Mateo. Sea como sea, el cura no entra a ese cuarto hasta que no nos diga toda la verdad. Después ya no importa. ¿Ya no importa qué? ¿Que le rece al cadáver? ¿O que no? Se me está ocurriendo. Mejor me quedo yo velándolo toda la noche. ¿Y ahora por qué tan abnegada? Porque si se enteran los vecinos, así borraremos la mala impresión que se llevaron. Ni modo, mano. Mis papás no quieren que... me desvele. Está bien. Yo sí quisiera, pero pues si voy, a lo mejor se me arrancan. Ya ves cómo son. Sí, hombre. No te preocupes. Otra vez será. Quiero decir... No será. Créeme que ya no tengo quien se me muera. Dime, Enriquito, ¿de veras falleció tu papá? Sí, señora. A ti sí te creo. Y ahora nadie quiere ir a rezarle. No, señora. Por lo que hizo Piedad antes. Ay, no me lo recuerdes. Bueno, si tú crees que yo puedo ser útil... Gracias, señora. ¿Ya lo vistieron? Ya. Yo lo hice. Bueno, no importa. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, apiádense de su alma y recójanlo pronto en su santo reino. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Patriarcas celestiales, vengan por él. Y ahora a lo que importa. Voy por el halcón.
Al fin. Pase usted, padrecito. Ya Mateo me puso en antecedentes y es una vergüenza. Apenas fallecido su padre y ya... ¿Qué quiere usted, padrecito? También es la voluntad de todos. Cuervos. ¡Peor que cuervos! Si pudieran, le sacaban los ojos a picotazos. Por lo menos no veo aquí a Enrique. Ya le dije que todos estamos de acuerdo. Solo hay 4,800 en billetes y 78 pesos en plata. No más. Esta es la prueba que en artículo mortis me confió don Lacho. Y ya que todos están de acuerdo, yo cumplo con su última voluntad. ¿De veras quieren saber qué dice? Voy a rezar por el alma de don Lacho. Pásele, padrecito. Ya conoce el camino. Sí queremos saberlo. Es necesario. ¿Y cómo queda el que no sea hijo de papá? Ese, que amuela. ¿Estás muy segura? Mateo, no dejes que la abra. Yo no me voy de San Miguel, ni yo de aquí. Ábrela, Enrique. No, Mateo. Y si a tu padre nomás por seguirnos fastidiando, se le hubiera ocurrido dejar a Enrique de único heredero... Por mí, quédense con las tierras y las casas. Yo no quiero vivir con ustedes, ni seguir en este pueblo. A mí me dan el dinero que dejó mi papá, y mañana mismo me largo. Pero es que si eres tú el que no es, no te corresponde nada. En las mismas condiciones están ustedes. Sabías que eras tú. ¡Lo sabías! Exaudinus Domine, Sancte Pater, Omnipotens, Eterne Dei. Permite de venire santo angelo, tuum, de celis, y tu corde, favore, de protege, y si te cupe de fundar omnes al... ...tante sino que habitáculo, per Christum Domine Nostrum. Amén. Miseria tu Deus et minis et capitis et ducat et vitam et sem. Amen. Domine et maticum. Libera me de sanguinibus Deus, Deus, salutum mea.
El exultare lingua mea justiciam. Este. Et exultavit lingua mea justitiam suam. In presentia absolutione et remissione factorum tuorum sibutir omnes. Ni las escrituras les quería dejar. Ese es el cariño que les tenía a ustedes. Esos de Neriñita. ¡Y ya se murió Don Lacho! Oremos. Miserere mei Deus, secundum magnum misericordiam tua. Et secundum multitudem miseriationem tuarum del iniquitatem. Et secundum multitudem miseriationem tuarum del iniquitatem mei. Es que está enfriando la noche, padre. Sí, hijita, tienes razón. Yo también ya me voy. ¿Ya no había? No, se las íbamos a dar todas a los gorrones. Entre dos es más fácil la repartición. A mí, como el hermano mayor, me corresponde esta casa. A nosotros nos dan las vacas. Mitad y mitad, como en todo. Dos y dos. ¿Quieres gelación? Bueno, pues que sean tres para ustedes y una para nosotros. Lo prometido es deuda. Y así estamos para cumplir. Y ahora sí cada quien pone su parte. Ustedes el difunto y nosotros las oraciones. Yo, ante todo, quiero cerciorar. Y nosotras también. ¿Y tú? Ahora sí. ¿No los acompaña? No, yo prefiero quedarme aquí. Pues ahora sí, mi muy sentido pésame. Lo mismo. Aquí nos tienen. Y ahora sí vengo dispuesta a darle una peinadita. Nuestro más sentido pésame. Los acompañamos. Ahora sí, en pena. Nosotras también lo sentimos. Adelante. Pobre de la chica. Ahora sí fue cierto. Y está vestido de charro. Los trajes nacionales son mi especialidad. Déjenme componerlo. Así no se pone la chaquetilla. A ver, denme una mano. Vamos a voltearlo. ¡Ay! De este lado está más pesado. ¡Ay! Parece como si luchara. Así son esos cuerpos viejos, corriosos y difíciles como ellos solos. A
aquí conmigo, no va a poder. Ay, mamacita, ¿qué es eso, no? Ay, pobrecito. Vamos a echarlo. Levántenlo, parejo. ¿Quién lo soltó? No sean tan descuidadas. Doña Medina, a ver si le puede componer la cara un poco. Para que no se vaya con ese gesto tan duro. No faltaría más. Es que con el golpe se le juntaron las quijadas. Qué flaquitas tenía las piernas. Voltéate, Tula, y ponte a rezar. Dile adiós. Este es el único sitio de la casa que por derecho te pertenecerá siempre. ¿Y ahora tú? ¿Por qué? Cada vez que se te ocurra una idea así, tírate al agua para refrescarte. Te veías igualito a tu padre. A él no le podía pegar, pero a ti. Y entonces la muerta se volvió para la pared. Órale, ya la hice por la banda municipal. Pero la banda cobra. No importa, dígale que los hijos pagan. Al fin están de contentos. ¡Posta! ¿Crees que se enoje Piedad si me pongo este vestido negro? ¿Y el tuyo? Me lo mojó el niño. Pues no creo que diga nada. ¿Y ahora? ¿Tú qué haces ahí? Abróchame los puños de la camisa. Sombrero lo pondremos encima de la caja. No. Él quería que lo enterraran con el sombrero puesto. ¿Pero cómo? Yo no sé. Pero así dijo. Thank you.
Nos hemos reunido para decir adiós al alma de un pecador arrepentido que gozó y sufrió en esta vida. Pecó y dio muestras de sus virtudes. En sus últimos momentos, volvió los ojos a la grandeza de Dios y supo decir a tiempo: perdóname, Señor, porque te he amado mucho. Dios quiera tener en cuenta las virtudes de que hizo gala. Al fin y al cabo, la tierra es la que acaba por quedarse con todo. Está de ciego. No empieces, hombre.